Los Neroazurris no pudieron tener mejor inicio de temporada. Todo esto sumado a la nueva presencia de Antonio Conte en la dirección técnica, quien no pudo obtener mejores resultados. Un encuentro con la marca de Stefano Sensi, ex Sassuolo, y para muchos la revelación de este inicio de temporada y que solo necesitó de un gol para otorgarle la victoria a los de Conte. Mantenerse como líder en solitario con puntaje perfecto, 9 puntos de 9 posibles. Seguidos por Bolonia y el ex equipo de Conte, la Juve, ambos con 7 unidades, terminaron de fabricar su victoria con un centro de Godín en el minuto 44 hacia el área rival para que el nuevo Marco Verratti, como también se le conoce a Sensi, aproveche su capacidad de llegada y pueda anotar de un cabezazo contra el arco contrario. Tampoco se puede dejar de mencionar la gran actuación de Musso, el gran meta de Udinese, quien evitó que esta victoria sea más abultada y donde la expulsión de su mayor valor, Rodrigo De Paul, también pudo incidir en lo mismo. Así pues, la victoria se quedó en San Siro y el Inter consolida su liderato en solitario.